Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el Congreso de la OEI, con Judith Schutz, que es coordinadora de la Comisión de Política Científica de la Universidad de la República en Uruguay. Judith, gracias por el diálogo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Qué coordinás especialmente en este momento? No cuál es el trabajo en general, sino ahora, en estos días, cuando viniste para acá para el Congreso, ¿en qué estaban trabajando? Bueno, mira, estamos trabajando en el conjunto de los programas de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. En particular, en este momento hay una situación de mucho estrés porque estamos terminando la evaluación de dos programas complejos. Uno de ellos es el programa de grupos de investigación. Como tú sabes, en general los proyectos, si bien siempre tienen un equipo atrás, son presentados por investigadores individuales o a lo sumo dos. Y además son cuestiones de muy corto plazo. La idea es que la lógica de la investigación, en primer lugar, es colectiva y no individual, y en segundo lugar necesita un cierto respiro para no vivir haciendo el proyecto que me va a permitir seguir viviendo mientras hago el proyecto que estoy haciendo. Entonces, ¿un respiro económico o un respiro en ritmo de trabajo investigativo? En todos los sentidos. En todo sentido. En todo sentido. Por supuesto que económico también, pero también en la planificación de largo plazo, poder decir, bueno, de largo plazo, de mediano plazo, pero poder decir, bueno, yo tengo una plataforma de trabajo a 4 años y no un resultado a obtener a 2. Bueno, esos son los grupos de investigación que duran 4 años y es, por supuesto, muy competitivo y, por lo tanto, los procesos de evaluación son complejos. Entonces, ese es uno. De las cosas en que tú me preguntas en qué estaba. La otra es bien interesante, es relativamente nueva, es enormemente difícil y es el programa de investigación orientado a la inclusión social que creo que ya fue comentado antes y que lo único que para agregar a lo que creo que Rodrigo Arocena ya contó ayer sobre el programa es que en su evaluación entrevistamos en sus lugares a las contrapartes. Entonces, el proceso de evaluación tiene todo lo que tiene cualquier proyecto común y corriente y además tiene este otro agregado que, desde el punto de vista nuestro, que somos los que lo hacemos, es bastante consumidor de tiempo, enormemente interesante. Sí. Así que, bueno, esas eran las dos cosas en las cuales concretísimamente. ¿Y cómo haces la evaluación de quienes recibieron? ¿Qué me estás hablando? Por ejemplo, de beneficiarios, en algún caso. Sí, sí. Directamente. Directamente. ¿Individuales o grupales? A veces individual, en general grupales. En general grupales. Sí, casi nunca, no, una contraparte nunca es una persona. Claro, y contraparte por favor, son siempre un ejemplo de grupo en ese caso. Bueno, una mirá, política y un ejemplo que hayas evaluado. A ver, en términos de resultados, contraparte, el Ministerio de Salud Pública y la Organización Unitaria de Trabajadores. Problema, muy baja capacidad de diagnóstico de contaminación con plomo a nivel nacional. Ajá. Por concentración de los espacios donde se hacen los análisis en la capital de la República. El problema es tratar de descentralizar el diagnóstico, pero para eso hay que construir herramientas tecnológicas nuevas. Entonces hay un nanotecnólogo de la Facultad de Ciencias que está desarrollando un sistema muy, muy pequeño, electroquímico, y el interés enorme del Banco de Seguros, del Ministerio de Salud Pública y de los trabajadores, que son uno de los, digamos así, víctimas que se ven, digamos, perjudicados por la imposibilidad de generalizar el diagnóstico de contaminación con plomo. Ahí tenés un ejemplo de un proyecto apoyado y de quiénes son sus contrapartes. ¿Y la contraparte qué dice en este caso, por ejemplo, en la evaluación? Bueno, en este caso la contraparte tiene una evaluación que se describe por hechos. El Ministerio de Salud Pública está armando un laboratorio para producirlo. Ah, o sea, okay, que no hace falta más nada. Bien. En general, en el área de la salud, la evaluación no es el me gusta, el no me gusta, me sirve. Ahí, bueno, claramente ahí está. Sí. Me sirve, no me sirve y lo convertí en algo. En el caso de la salud, la evaluación es se usa. Claro. Es claro, la más sencilla. Claro. En otras es mucho más compleja. Por ejemplo, cuando tú tienes el siguiente problema, los trabajadores del arroz del norte del país describen así su situación. El maestro primero se jubila y después se muere. El chofer de ómnibus primero se jubila y después se muere. Nosotros primero nos morimos. Pero nos morimos de enfermedades tan naturalizadas, cáncer, neumonía, que aparentemente simplemente nos morimos antes.
pero resulta que el trabajador del arroz se mete al día siguiente del agrotóxico hasta las rodillas en el agua. Entonces ellos vinieron a pedir ayuda para que un conjunto de investigadores que incluyen antropólogos, medicina laboral, medicina comunitaria, psicología y demás, los ayudaran a plantear su problema de una manera menos, llamémosle así, impresionista, a los efectos de generar políticas públicas que atendieran a su situación. ¿Qué va a pasar en ese caso? Probablemente el resultado, que tiene que ver con empoderamiento de actores y demás, se vea un poco más a largo plazo. Es decir, estos proyectos solamente podés juzgarlos si les fueron bien o les fue mal, si vienen de áreas donde la aplicación es inmediata. En muchos otros casos lleva mucho más tiempo. ¿Es importante el nivel de divulgación o el nivel de visibilidad en este caso, por ejemplo, en este último caso que planteas, el de los trabajadores del arroz? ¿Ayuda a solucionar un nivel alto de visibilidad? Obviamente. Sí. Obviamente. ¿Ustedes lo buscan? Buscamos que ellos sean capaces de darle visibilidad a sus propios problemas en términos que sean aceptados por aquellos que siempre tienen la tendencia a que si viene de un trabajador medio ignorante, ¿para qué le vamos a no sabe. Prestar atención? Claro, si no sabe, ¿no? Ahí está. Ahí está. Claro que sí, claro que sí. No somos nosotros los que construimos visibilidad. Nosotros lo que hacemos es tratar de ayudar a que ellos, con nuevas herramientas que investigadores universitarios y ellos mismos construyen de manera conjunta, en este caso particular, le puedan dar visibilidad. ¿Cómo fue cambiando la investigación científica en Uruguay a lo largo de los últimos 10 años? ¿En qué cambió? Mira, cambió en primer lugar por razones, digamos así, muy, muy evidentes. La inversión creció enormemente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay mucho más equipamiento científico. Para los experimentales es clave. Claro. Hay mucho más becas. Es decir, hay mucha más gente haciendo posgrado. Hay más dinero para una... En el caso de la Universidad de la República, pasamos en 5 años a casi duplicar el número de docentes en régimen de dedicación total, lo cual quiere decir que gente que tiene un incentivo económico realmente muy significativo, con lo cual, en vez de tener dos trabajos y a veces hasta tres, tiene un grado de concentración mucho mayor. Es muy difícil establecer causalidades estrictas. Esto causó esto. Pero hay un dato. El número de publicaciones uruguayas, por lo que valga el indicador, se multiplicó por 2 en los últimos 10 años. Entonces yo te diría que sí, ha cambiado enormemente el panorama. Hay como una naturalización de los estudios de posgrado, que era una cosa que estaba totalmente ausente hace 15 años de la cultura académica uruguaya. Nos hemos normalizado, nos parecemos más en ese sentido a todo el mundo. Y también ahora que lo pienso, si me permitís volver un segundito atrás, claro. Tú me preguntabas de en qué otras cosas. Bueno, estamos trabajando en lo que llamamos las jornadas Empresas del Estado, Universidad de la República. La más interesante, porque tiene más trayectoria, son las jornadas con ANCAP. ANCAP viene a ser el YPF. La idea fue que en determinado momento el presidente de ANCAP vino a hablar a la universidad y dijo: queremos que nos ayuden con nuestros problemas. ¿Cómo no? Entonces fuimos a preguntarles cuáles eran sus problemas. O no sabían cuáles eran, o lo que querían era una consultoría, o lo que querían no necesitaba investigación. Tuvimos que trabajar 6 meses con todas las gerencias para descubrir que efectivamente sí habían problemas que requerían investigación, pero cuya emergencia no había sido nada natural. La idea general es: juntémonos, dijera Susanita, enamorámonos y páfate. Pero resulta que no. Y lo interesante es que a lo largo de 5 años, ahora las gerencias de ANCAP trabajan todo el año para preparar, en las jornadas que hacemos, la exposición de sus problemas. Y ahora aparece el problema de investigación de una complejidad, y el gerente de ANCAP o la gerenta de ANCAP termina, después de describir el problema, diciendo: y las disciplinas que tienen que intervenir en este problema son estas y estas y estas. Y nosotros invitamos a los investigadores y se trabaja en talleres, y realmente es un proceso fascinante. Y el presidente de ANCAP puede terminar en la vicepresidencia. Y el presidente de ANCAP, que no fue él quien lo inició, sino otro. Otro. Puede terminar en la vicepresidencia. Los problemas son muy fascinantes, ¿sabes por qué? Porque uno se imagina ANCAP, ingeniería química. Ingeniería química, ciencias de la atmósfera, psicología, bellas artes,
¿Por qué Bellas Artes en ANCAP? Porque había el siguiente problema. Los trabajadores de ANCAP no se ponían ningún dispositivo de seguridad. Si los castigabas, no se lo ponían. Si los incentivabas, no se lo ponían. Conclusión, no se lo ponían. ¿Por qué? Bueno, uno se lo puede imaginar. Pero en todo caso, un proyecto conjunto de la Facultad de Psicología y Bellas Artes empezó a trabajar sobre el problema y a tratar de generar mecanismos para ayudar a revertirlo. Para darte una idea de, las distancias, ¿verdad? El otro que fue fascinante fue: ¿cómo hacemos para predecir la temperatura entre mayo y agosto para poder planificar la compra de garrafas de supergas? Ciencias de la atmósfera. Una carrera nueva en la Facultad de Ciencias. Fue fascinante. Estamos hablando de ciencia básica, ¿eh? Cuidado, que estamos hablando de ciencia básica, dando respuesta. Es muy interesante. Porque, claro, es una empresa enormemente diversificada. Sí. Entonces, digo, en la construcción de un acercamiento entre la universidad y un actor que sí quiere vincularse, tiene sin embargo un conjunto largo de mediaciones muy interesante, porque la construcción de agenda no es evidente, no se declara a sí misma de manera inmediata. O sea, esas cosas son muy lindas, muy interesantes. Yo me tomo solamente de tus ejemplos, no quiero universalizar nada que yo no conozca. En esta entrevista vos diste un ejemplo que tiene que ver con condiciones de trabajo en Los Arrozales y otro de ANCAP. El de ANCAP son desafíos industriales. El otro son desafíos del siglo XIX todavía, digamos, de la revolución industrial. En términos agrarios, ¿no hay desafíos de desarrollo de investigación? Enormes. ¿Industrialmente clásicos? Hay muchísimos. No se trabajan naturalmente, porque no están en el siglo XIX, justamente, a través del programa de inclusión social. Ahora, tenemos otro programa, que se llama de vinculación universidad-sociedad-producción. Y que se llama, nunca tuvimos un programa de universidad-empresa, jamás. Siempre fue universidad-actores productivos. Es una decisión política o político-académica, digamos. Política académica. Sí. Los actores productivos son las empresas, son los trabajadores de las empresas, son las cooperativas y son los sindicatos. Entonces, nosotros nos vinculamos con los actores de la producción. Por supuesto que las empresas nos interesan muchísimo, pero no solo las empresas. Ahí los agrarios son los reyes. Del programa de vinculación, universidad-sectores productivos, sí, el 50% de la demanda viene del sector agropecuario. ¿Por qué? Porque ellos saben que necesitan conocimiento. Y lo saben hace mucho tiempo. En cambio, los industriales, es dificilísimo, muy difícil entrar. Y ahí tenemos todos los tipos de problemas que se te puedan ocurrir, que son realmente modernos, en el sentido de recurrir a ciencia de punta, de frontera, para resolver problemas productivos. Sin duda alguna, ahí los agrarios tienen... Como experta de lo OEI, ¿cómo trasladás los problemas, te lo pregunto de otra manera, lo que estás contando de Uruguay es común al resto de Iberoamérica en cuanto a logros y desafíos? Mira, yo tengo la impresión, por las cosas que he escuchado de manera muy fragmentaria, de que estas cosas pasan en todas las universidades de calidad latinoamericanas, en todas. Lo que no tengo tan claro es hasta qué punto hay políticas universitarias que destinan recursos de la universidad a ellas. Por ejemplo, en el programa que yo te digo de vinculación universidad-sociedad-producción, si tú sos una pequeña empresa que no tenés recursos, la universidad paga todo el proyecto. Ajá. Porque la idea es, y si te demostramos que el conocimiento sirve, y si logramos hacer efecto de demostración, y si ponemos la plata nosotros para que después, hace 20 años que lo venimos haciendo, y no te diré que hemos tenido un éxito loco, pero estas cosas son de largo aliento. Pero es efecto de demostración y no inversión, es otra cosa. Claro, no es evidente. Claro, no es evidente. Claro. Pero lo que pasa es que también trabajamos muy solos. Si nosotros tuviéramos una política en el Uruguay a la danesa, donde una pequeña empresa que no tiene un solo egresado universitario en su plantilla, se le paga durante 2 años el salario y transforma desde adentro de la empresa la concepción de la empresa respecto del conocimiento, después sería mucho más fácil, claro, tener diálogos con la universidad. Pero cuando la universidad trabaja en el marco de un Sistema Nacional de Innovación, perdón por la jerga, pero a esta altura ya todo el mundo la entiende, profundamente fragmentado y desarticulado, y donde además las empresas se piensa que tienen que dar dinero y si no dan dinero es un fracaso, pero resulta que si las empresas logran aprender van a dar mucho más dinero dentro de 10 años, pero hay que tener paciencia.
paciencia es algo que en general las políticas no tienen, salvo las universidades, que somos instituciones de largo plazo. Y también lo voy a decir con un poco de maldad, corremos menos riesgos. Nosotros si fracasamos, bueno, fracasó el proyecto, pero hubo un equipo de investigación que trabajó seriamente, algo quedó de eso. En cambio, quizá para una política pública, el fracaso sea más cercano y más duro. Claro. Tampoco hay que ser tan, tan soberbio, ¿verdad? Un nivel de posición mayor. Exactamente. Sí. Entonces digo... Sí, fracasan con más público. Exactamente. Sí. Fracasan con más... Exactamente como tú lo decís, sí, fracasan con más público. Y porque además a nosotros, los universitarios, el aprendizaje nos importa. Ya sabemos que vamos a equivocarnos. Todo investigador... ¿Qué investigador en serio no se equivoca? Invierte 5 años en algo... que no dio ese resultado, pero ese camino de 5 años va a terminar dando resultado. Esa especie de connivencia permanente con el concepto de aprendizaje que vale por sí mismo, aunque no dé un resultado concreto, es algo muy propio de las universidades. Y aquellos que hacen política sin tener el concepto de aprendizaje adentro, cosa que los países desarrollados sí tienen, en particular los escandinavos, que pueden invertir 20 años a pérdida porque saben que están financiando un proceso de aprendizaje, caso Finlandia, Electrónica y Nokia. Sí. Si nosotros pudiéramos aprender eso a nivel de política pública, no sería mejor. Pero, bueno, es lo que hacemos y tratamos de dialogar. Muchísimas gracias. Por favor. Judith Schutz, de la Universidad de la República de Uruguay, en Claxo TV.